muchachos, ¿cómo están? Por acá andamos en mi sección de YouTube que se llama The Tour. El día de hoy estamos en Underground Park, que aparte de ser un skatepark privado que está ubicado en la ciudad de Bogotá, es una tienda que tiene muchísimos productos, que es distribuidor autorizado de marcas como Hyper, como Odyssey y como muchas más, y que la verdad es un parchezote. Entonces los invito para que lo conozcan. Está ubicado más o menos en el sur de Bogotá. Por acá les estaré dejando un cuadrito en el que va a aparecer el mapa de donde más o menos está ubicado para que se ubiquen, y ya les voy a estar mostrando todo lo que sería Underground Park. Listo. También les iba a contar de que ellos están en Google Maps, o sea, yo ahorita también les voy a dejar en la descripción del video el link de Google Maps, donde pueden llegar directamente acá. El Google Maps los va a dejar más o menos en la esquina que está acá atrás mío, como en la otra cuadrita, pero ya les voy a enseñar la fachada del lugar para que más o menos sepan dónde es. Qué aparición tan orgánica. Bueno, muchachos, por acá les iba a enseñar, ya estamos acá dentro de la tienda. Ya ahorita les voy a dejar unas tomitas ahí con más o menos los productos que ellos en estos momentos tienen como en los exhibidores. También tienen por acá mucha ropita, por acá vean nada más lo que tengo. Tengo 4 bicicletas Hyper y tienen muchas más cositas. Listo, les voy a presentar un poquitico del team que hay en ese momento y los parceros que van a estar mostrando en el skatepark. Listo. El dueño Underground Park, un saludo para todos. Saludos. No, qué dueño, qué mierda, es lo mío. Accionista, no, el dueño es ese rasgo que está allá. Somos compradores compulsivos. Sí, no, no, no. Pero yo, la configuración está buena, ¿no? Creo que no está bien. Yo, ¿qué, Willy? La configuración que hace. Ay, 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 papi, maniga. Mira como que ha cerrado el culo acá. Ya no va. Porque ahora sí le van a pasar con un 30. Con un 30, el tenedor iba a quedar acá. Entonces iba a quedar con mucho ángulo acá. Aquí queda cerradito. Apenas, ¿no? Ahora aquí, mano, también me ha explicado por qué realmente sale durísimo, bro. Está bonito que sea el negro. Ese combo así, tal cual, así está, tal cual, ¿cuánto? Claro que este, por lo que es usado, está más o menos en 1.000.000. 1.720.000 y 290 de la caña. Son más o menos 2.000.000 y con la caja como 2.200.000. Me aburrí del Jetfuel, sabes que negro con negro pega sabroso, entonces a ver, va a ver. Vea una cosita, mira que tuvimos la fortuna de que justo este parcerito que está allí acaba de comprar estas partes y van a armar esta bicicleta. Entonces yo les voy a mostrar más o menos cómo es el proceso de cómo arman acá las bicicletas, de qué es lo que le hacen, y ya les voy a dejar como una camarita rápida como donde están montando todo. Este es el mecánico, Dieguito, ¿cierto? Vea, acá haciendo el mantenimiento al frente. Y él va a ser el que va a instalar esta maquinota. Ya vamos a ver cómo queda. ¿Contento con la compra o no? Amigo, ¿qué tal te parece ese marco, amigo mío? No, muchas gracias, el gran buen patrocinio. Espera, chimba, vamos a montarlo este ludo. Una locura. Hablar. Solo clans. Chao.
Es el exhibidor también, papi. Cuando llega lo suyo. El maniquí más exótico del mundo. Ayer estuvimos montando muy duro y la verdad yo practicar varios trucos y no me apoyé para nada. Por ahí les voy a dejar de unas tomitas más tarde de lo que estuvimos haciendo ayer. Y creo que es uno, o no sé si de pronto hay más, de los únicos skateparks privados, techados en la ciudad de Colombia. La ciudad de Bogotá, perdón, el país de Colombia. Creo que es el único que hay en Colombia. Vamos a ver. A llorar con el rey con ese flip.
Grave, grave. Papi, paso estamos. Eso es duro. Hola muchachos, ¿cómo están? Y pues de esta forma despedimos el video, pasando pues el sustico de la caída. Por acá me quedó una pequeña carachita en el labio, pero pues nada, ahí estamos muy bien. Muchachos, para recordarles de que acá en la descripción del video les estoy dejando la información de Underground Park, les estoy dejando mis redes sociales, les voy a dejar también las redes sociales de los parceritos que me ayudaron a grabar, como por ejemplo Juan Caicedo y otros panitas que estuvieron ahí. También les dejo en la descripción de este video los patrocinadores que actualmente tengo, para que también vayan y lo sigan, para que estén muy pendientes del contenido que ellos también lanzan, que pues ellos me apoyan muchísimo y pues se merecen un apoyo de ustedes también. Entonces pues nada, les dejo un abrazo, un saludo y pues nada, que estén muy bien. Nos vemos en el próximo video, que se viene muy interesante.